De la militarización de la zona y respeto de los derechos humanos. Exigimos igualmente el cese de la persecución política de los dirigentes indígenas. Demandamos alto a la criminalización de las protestas y de los movimientos sociales. Los responsables políticos de estos hechos deben irse y ser juzgados, no a la impunidad. Gracias. Daisy es miembro del pueblo Yine, que es una etnia que está ubicada en el medio y bajo Urubamba, ¿no? En la zona del Cayal y hacia la región del Cusco. Antes, hace muchos años, los conocíamos como los Piros, para los que no están muy informados, pero con todas las nuevas autodenominaciones étnicas. El pueblo Yine son aproximadamente 800 personas. Si bien podemos encontrar otros, en los medios académicos se dice que son varios miles, 2.000, 3.000, y hay incluso una parte del pueblo Yine que está en el Brasil. El AIDCEP son 8 bases regionales, son 65 pueblos de Amazonía y es representativo de 1.350 comunidades nativas, ¿no? Nos tildan como si fuéramos personas de tercera categoría. Pero creo que es importante de que ustedes nos escuchen a nosotros las luchas reivindicativas del movimiento indígena amazónico. Yo estoy muy contenta porque estoy aquí con ustedes gracias a la preocupación de amigos peruanos que residen aquí en Ginebra para poder también explicar y un poco ahondar la problemática que venimos teniendo los pueblos amazónicos en Perú. Estoy aquí invitada por ustedes, pero quiero serles muy sincera, no estoy invitada por ningún partido político, soy invitada por ustedes como peruanos para que también escuchen ustedes cuál es la triste realidad que venimos teniendo los pueblos amazónicos. Quiero empezar diciendo, AIDCEP Nacional es una organización nacional representativa de los pueblos indígenas a nivel de la Amazonía peruana. Asimismo, tiene luchas muy reivindicativas. Y gracias a la lucha de AIDCEP es que ahora tenemos comunidades nativas tituladas, garantizadas para poder vivir en tranquilidad y en paz como todos los peruanos quisiéramos vivir. Lamentablemente han pasado los gobiernos y nadie de los gobernantes se ha preocupado en poder otorgar territorios titulados a los pueblos andinos y amazónicos. Han pasado muchos años de lucha. Cuando AIDCEP se creó,
¿Han habido hermanos aliados a nivel internacional que se han preocupado para poder titular comunidades nativas, como es el Iuguía, por ejemplo, que ha dado toda su voluntad e interés para poder sacar de la esclavitud a los hermanos ashánicas, a los yines por mi zona, y a los pueblos indígenas de la parte nororiente, del sur? ¿Fue tan difícil para que AIDESEP en estos momentos pueda llegar a esas noticias a nivel internacional, puedan rebotar? Antes no eran fácil, fue muy difícil, porque los pueblos amazónicos hemos estado subordinados a los grandes terratenientes. Es por eso de que ahora nosotros fácilmente podemos decir que contamos con territorios asegurados para poder tener nuestra agricultura y poder vivir en tranquilidad. Hoy más que nunca es una gran pena para nosotros cuando se viene implementando el Tratado de Libre Comercio sin consulta, ni siquiera de los peruanos que viven en Lima, ni siquiera con los peruanos que vivimos a nivel de la Amazonía peruana. Es tan triste la realidad porque solamente lo ven negocio o quieren llevar la riqueza a Europa y dejarnos a nosotros en extrema pobreza. Discúlpenme, pero es importante decir esto con mucha claridad y transparencia, de que los gobiernos de turno siempre han mirado a nuestra rica selva con mucha ambicia para que las riquezas sean trasladadas, sean llevadas al otro continente. Nosotros, como AIDESEP Nacional, empezamos la gran movilización el año pasado. No fue solamente este año, fue el año pasado cuando los pueblos dijimos que ya era momento de que el gobierno peruano aprenda a respetar, a consultar a los pueblos amazónicos. Y hoy más que nunca venimos trabajando juntos también con los andinos, con una sola voz, con una sola mano, juntos, porque creo que es la única forma de que los andinos y los amazónicos seamos escuchados, porque todos somos peruanos. Todos tenemos los mismos derechos como vive Alan García. Lamentablemente el señor Alan García nos declaró la guerra en esos momentos. Es una guerra por las cuales nosotros venimos ya enfrentando. Y nosotros como dirigentes no bajaremos la guardia por ningún momento, porque Alberto Pisango fue un dirigente que siempre vino defendiendo a capa y espada los territorios de los pueblos andinos y amazónicos. Quiero decir a todos ustedes, nadie sería capaz de vender a su madre. Nadie sería capaz de negociar por su madre. Nadie, porque la madre es única para nosotros y es santa para nosotros. Los amazónicos miramos a la tierra como nuestra madre, porque de allí podemos vivir, podemos sembrar, podemos cosechar y podemos comer. Pero mientras que los gobernantes de ahora no lo miran a la selva como madre, lo miran como negocio. Es por eso de que este año, nosotros el año pasado hemos esperado con tanta calma al gobierno para que pueda derogar los decretos legislativos, pero sin embargo continuó implementando los decretos legislativos que son lesivos a la Amazonía peruana. Quiero serles muy sincera y muy clara que aquí Alberto Pisango en ningún momento tomó decisiones. Las decisiones que se toman son tomadas en consenso y son tomadas con acuerdo de las regionales a nivel de las 8 regiones. Los dirigentes nacionales simplemente llevamos la voz de los pueblos, la petición de los pueblos por las cuales ellos siempre han instado el respeto a la Amazonía. Este año nosotros empezamos la lucha el 13 de abril, donde dijimos tenemos que empezar la lucha desde las propias comunidades nativas como plan A, un plan de trabajo. Daremos un plazo al gobierno, si el gobierno nos escucha, pues en su momento estas leyes serán derogadas. Se ha esperado más de 20 días de lucha y los decretos legislativos han estado continuando implementándose. Y el plan B fue que los hermanos indígenas tenían que salir a sus comunidades y poder irse a las calles, dando vergüenza. Es así que emprendimos la lucha y los hermanos fueron muy radicales, porque el gobierno seguía meciendo y meciendo y meciendo, nunca se pronunciaba cuál era su posición frente a los paquetes legislativos que amenazaban a la Amazonía peruana. AIDESEP en ningún momento, quiero poner reconocimiento, ha instado a la violencia. Ustedes tienen conocimiento que los pueblos indígenas somos pacíficos, pero también somos guerreros con los enemigos. Hay pueblos, por ejemplo, los ashánicas son guerreros, aguajunes son guerreros, pero en su momento, pero creo que no es la forma de que ahora el gobierno haya actuado con los hermanos aguajunes y huampis. No solamente esta lucha, esta
esta masacre hubiera ocurrido en Baguachica, también en Cusco, porque ahí también estaba la empresa Plus Petrol. Pero nosotros logramos controlar como dirigentes nacionales para ya no ahondar más estos problemas, porque todos los dirigentes hubiéramos terminado en la cárcel. Lamentablemente el 5 de junio tuvo que ocurrir. Nadie quiso lo que debió de pasar. Alberto Pisango jamás ha pensado estar en la clandestinidad, jamás ha pensado llegar a Nicaragua, porque tenía él la plena conciencia de que el gobierno en algún momento debía de torcer la mano y poder derogar los decretos legislativos, pero no fue así. O sea, fue tan grande su ambicia frente a la Amazonía peruana. Ahora, más que nunca, nosotros nos encontramos en mucha dificultad, nos encontramos con preocupaciones muy tremendas, y por eso estoy aquí en Ginebra, para poder denunciar la violación de los derechos humanos, la violación de los pueblos, la violación al respeto, a la vida, a la salud de los pueblos. Si esta lucha fue emprendida a nivel de la Amazonía, no solamente tiene que ver con los indígenas, sino con todo el Perú, porque la Amazonía es el pulmón del mundo. Todos miramos así, todos los miramos desde esa óptica, pero lamentablemente el gobierno peruano apuntaló directamente a nuestro presidente Alberto Pisango, diciendo que fue él el incitador, y ahora lo han denunciado como terrorista. Nosotros como dirigentes estamos muy preocupados, porque tiene muchas denuncias, y que la intención del gobierno era descabezar a Alberto Pisango para que en algún momento pueda ir a la cárcel, y esta tremenda movilización que queda en nada. Estoy acá porque me parece que lo que ha pasado en Amazonía, en el Perú, es algo muy grave que hay que denunciar, que hoy en día no esperamos eso del Estado peruano. El Estado peruano debería consultar con los ciudadanos peruanos antes de tomar este tipo de medidas. Y la gente ha manifestado porque rechazaban la venta y la explotación de sus tierras por otros. Y eso no debería estar permitido hoy en día. Es una gran pena hablar del movimiento indígena, porque tantos años de lucha reivindicativa, el gobierno jamás supo reconocer el trabajo emprendido por los amazónicos. Al contrario, nos miran los enemigos, nos miran como obstáculos del desarrollo. He estado aquí en Ginebra, el día 13 tuve que exponer un poco, comentando a los hermanos de los diferentes países cómo es que el gobierno peruano no respeta ni siquiera el convenio de la OIT, pese a haber firmado, pero sin embargo en algún momento me hicieron callar. ¿Qué confianza podemos llevar los indígenas de Naciones Unidas cuando no hay tampoco interés por parte de ellos a que nos escuchen? Entonces, yo creo que como Naciones Unidas, a nivel de Perú hay una gran impresión muy fuerte. Si te vas a Europa, allá te van a ayudar, te van a escuchar los reclamos de los pueblos indígenas. Pero para mí fue algo sorprendente cuando el representante del ministro de la Embajada de Perú golpeaba la mesa para que yo me callara. Entonces, yo me voy con una triste realidad, porque sea quien sea, nosotros los pueblos debemos ser escuchados. Aunque sea un castellano mal hablado, debemos ser escuchados. Porque, como les repito, salir de Perú es muy difícil, las cosas han cambiado, hay mucha burocracia, y si no tenemos documentos que nos piden, para nosotros nos es difícil. Miren, nosotros dentro de la plataforma de lucha también estamos pidiendo eso al gobierno, pero no nos está respondiendo nada. Ahora estamos pidiendo que dentro de las mesas, de las cuatro mesas, pues esas mesas sean transparentes, pero tampoco, o sea, no se está haciendo nada. La Comisión de la Verdad lo mismo. Entonces creo que esta petición de los pueblos amazónicos nunca serán escuchadas. Por eso es que queremos de que un comité internacional no vaya de Ginebra y se incorpore pues a Lima, para que finalmente se pueda discutir toda la agenda que están pidiendo los amazónicos, porque dentro de la plataforma de lucha se está pidiendo esto a Naciones Unidas, estamos pidiendo también al gobierno para que pueda interceder de qué forma estas protestas, ¿no?, sean escuchadas, más no criminalizadas por el gobierno. Lamentablemente no hay ninguna respuesta de parte del señor Alan García. Quiero responder a su pregunta
Lamentablemente nuestro Perú, nuestros gobernantes no les interesa cuando los pueblos reclamamos. Y es la única forma, discúlpeme hermana, de que el gobierno nos escuche tomando carreteras, bloqueando los bombeos de gases. Es la única forma. He estado yo, por ejemplo, denunciada en la fiscalía por la toma del aeropuerto y me preguntó el fiscal, ¿usted ve lindo de tomar un aeropuerto? Sí, señor fiscal, le dije yo. Porque es la única forma de que Alan García nos escuche. Porque estar en las calles, viene el sol, viene la lluvia, grandes tempestades y el gobierno nunca dice nada. Porque no estamos topando, le he puesto herida. Pero si nosotros bombeamos donde al gobierno le duele, cerramos el gas de Camisea, todo Lima se vuelve oscuro. Entonces es la única forma, discúlpeme que te pueda decir esto, es la única forma. O sea, no hay más forma de que el gobierno nos escuche. Nosotros en estos últimos tiempos, pese de que el gobierno no levantó la persecución política de los dirigentes, pese de no levantar el toque de queda en Yurimaguas, en Bagua Grande, Bagua Chica, nosotros aceptamos la mesa de diálogo con el gobierno. Se formó 4 mesas, una mesa se llama Comisión de la Verdad, la segunda mesa, Mesa de Decretos Legislativos, la tercera mesa, Consulta Previa y la cuarta, la Mesa de Desarrollo. Nosotros aceptamos esa mesa con la condición de que los funcionarios estén con nosotros en debate, debatiendo temas importantes que tengan que ver con la Amazonía peruana. Sin embargo, ahora vemos la no presencia de los funcionarios, es que como no les importara nada. En algún momento Yudecimo dijo, yo no quiero hablar con Alberto Pisango, quiero hablar con los verdaderos apus. No sé si escucharon su discurso en alguna oportunidad de Yudecimo. Pero él no se ha dado cuenta que Aidesep está en los más rincones de la selva. Si viene un apu, un dirigente, es Aidesep. Sin embargo, han llegado más de 90 dirigentes a Lima y que el gobierno ni siquiera ha podido asumir en el tema logístico. Es Aidesep quien está asumiendo todos los gastos de traslado y todo esto. Nosotros hemos pedido al gobierno que al menos nos pueda cubrir gastos siquiera de 100 apus y no nos ha respondido, solamente está cubriendo pasajes de la gente renegada que quiere dividir el movimiento indígena. O sea, todos los gastos lo está asumiendo Aidesep. Ahorita nosotros estamos en un tremendo déficit. Nunca Aidesep sufrió eso. Sin embargo, estamos nosotros fuertes porque contamos también con amigos aliados en Lima que de una u otra forma están colaborando con nosotros. Pero lo que nosotros queremos es que esa mesa se haga efectiva, porque en esa mesa se habla de consulta previa. En esa mesa se habla de salud, educación, territorio. Se habla ahí en esas mesas. Pero si no hay una voluntad política del gobierno, nunca esa mesa va a terminar. Al contrario, ya la gente, los hermanos están cansándose, porque esa mesa simplemente es una mesa mecida, es una mesa que está cansando ya a los hermanos de Aidesep. La única estrategia es de acá, que de acá, desde las Naciones Unidas, o a nivel internacional puedo llamarle yo, se forme una comisión de veeduría para que esta comisión vaya y exija y fiscalice las mesas para que sean efectivas, es la única forma. Si entre peruanos estamos sentados allá, estamos perdiendo tiempo. Nosotros hablamos con el doctor Jens Anaya y me dijo que sí hay una buena predisponibilidad de que posiblemente se pueda armar una comisión y pueda irse a Lima. Es la única estrategia que nosotros estamos buscando, porque de otra forma no podemos más. Alberto Pisango está ahorita también con red de captura, ¿no? Está asilado en Nicaragua, tenemos a Saúl Puertas, Servando Puertas junto con él en Nicaragua. Pero el más grave es de Alberto Pisango porque le denuncian también por apología, ¿no? Que significa es terrorista, por sedición. Son cosas que yo no puedo hablar porque son cosas legales, por motín. Horrible, o sea, horrible, horrible su denuncia de Alberto Pisango. O sea, no es cosa fácil. Y Teresa Santazú y el hermano Mudarra están con orden también de captura, pero ahorita ellos están en la clandestinidad. Quisieran entregarse, pero nunca lo van a hacer porque son inocentes. No por el hecho de sentarse en una mesa, que yo sea Alberto Pisango y llame a la insurgencia, ellos son inocentes. Ni siquiera abrieron la boca para que ellos puedan estar en orden de captura. Entonces, están ellos en la selva, escondidos, porque tampoco no van a entregarse, como te repito. Y tenemos ahorita nosotros contados 250 hermanos entre amazónicos y andinos. No solamente amazónicos, sino también los andinos están también denunciados. Por el simple hecho de llevar
cartillas en favor de Alberto Pisango. Están denunciados ante la fiscalía, ante la policía, ante los jueces, en los diferentes lugares del país, ¿no? De la Amazonía. También debo informarles, tenemos también a dirigentes que también están en Comaru, que queda por Cusco. Comaru es base de AIDESEP. Tenemos también a dirigentes también, lo mismo, denunciados. En Comaru iba a ocurrir también un enfrentamiento con policías en Malvinas, ¿no? Gas de Camisea. Pero nosotros logramos controlar y no ingresaron los hermanos machiguengas. Iban a ingresar a la zona porque el día 6, cuando se enteraron que Alberto Pisango estaba en la clandestinidad, ellos estaban muy indignados, muy molestos. Entonces logramos controlar y no bajaron tampoco gas de Camisea. Tenemos en Madre de Dios, Antonio Ibiche también está perseguido por la policía, ¿no? También es un dirigente también muy luchador que defiende a la causa indígena y también está con red de captura. Hay muchos dirigentes incontables que tampoco no recuerdo su nombre, pero preciso de Antonio Ibiche, que es dirigente de Madre de Dios, que también está con orden de captura, y los hermanos que están en Atalaya, por ejemplo, estoy yo denunciada por la toma del aeropuerto. Hay hermanos también, Daniel Marzano, y muchos indígenas más, también hasta hispanohablantes, por apoyarnos la movilización. Y dentro de las luchas, permítame decirles que había gente de espía por el gobierno, servicio de inteligencia, que a cada momento te tomaba fotografías para que te pongan en pantalla a nivel nacional. O sea, fue una persecución ya del gobierno cuando ya se sabía que las luchas iban a empezar, ¿no? Entonces, hay muchos dirigentes y dentro de ellos también está Santiago, que también está con orden de captura, ¿no? Que está ahorita en el hospital Las Mercedes. Entonces, hay muchos dirigentes, no solamente la lucha de Bagua terminó con denuncias, sino a nivel de la Amazonía. En Corpi lo mismo, Edwin Vázquez también, presidente de Orpio, presidente de que está en Iquitos, también está también denunciado. Son incontables los dirigentes, pero todos los dirigentes estamos, ¿no? Pasando a la fiscalía. Yo ya subí a la fiscalía, no tuve temor de responder al fiscal porque me preguntaba si era la única forma de tomando carretera. Yo le dije que sí, ¿no? Yo dije que sí, no me mandará a la cárcel, no sé, pero yo le dije que sí. Yo creo que la movilización de peruanos en todos los países fuera del Perú ha sido importante en demostrar que esto es algo inaceptable, y la movilización de peruanos en el Perú también ha sido importante, porque antes los peruanos no se movilizaban por este tipo de cosas y dejaban a los indígenas o a los campesinos morir solos, y ahora creo que estamos cambiando y estamos asumiendo más responsabilidad porque todos somos responsables de lo que les puede suceder. Una carta escrita por diferentes asociaciones: Sociedad Civil Perú Ginebra, Acción Popular contra la Modernización, Cambia Perú, Los Verdes, Solidarité, el CETIM, Comité por la Anulación de la Deuda Externa, Colectivo Viva Zapata, Yactamanta, Comité de FSL, Gauche Anticapitalista y el DOSIP. Es una carta dirigida a la Embajada de Perú, al embajador, exigiendo y expresando nuestra queja por los hechos ocurridos en la Amazonía peruana. Yo había pedido ya una cita con el embajador y que íbamos a ir solamente dos personas y fuimos recibidos por la policía. La policía llamó y un empleado de la misión bajó y nos recibió en la calle. Aquí en Suiza, en Ginebra, es un insulto a los suizos que apoyaban en esta manifestación y ser recibidos dos personas, porque la manifestación se realizó acá a varios kilómetros de la misión peruana. Hemos sido dos personas, llegamos adelante de la misión peruana ante la ONU, y había policías que nos esperaron y que no nos dejaron entrar ni dialogar con el embajador peruano, lo cual es lamentable, ¿no? Porque es también un atentado un poco a nuestra libertad de expresión, a nuestra queja. No hemos podido expresar nada, solamente muy amable este funcionario peruano, pero hemos quedado afuera, en la calle. Lamentablemente es una actitud insultante, ¿no? Y sobre todo movilizar la fuerza policial local ginebrina para dos personas que estábamos yendo ahí, es plata del
dinero del contribuyente local que es desperdiciado de esa manera, lo cual muestra que es verdaderamente una falta de respeto a todo el mundo, a la autoridad local suiza, al gobierno suizo, una falta de respeto a los que hemos ido ahí, porque yo no soy miembro de ningún partido político, yo soy un antropólogo, arqueólogo, es una falta de respeto a todo el mundo. Entonces, esto muestra bien una vez más el espíritu que guarda el gobierno actual, no todos los gobiernos, de Perú hacia el problema que está sucediendo, las protestas por la conservación de la Amazonía peruana. Esta noche vamos a continuar con nuestra presentación de la problemática peruana, de los sucesos de Bagua. Creo que la mayoría de ustedes están al corriente. ¿Todos hablan español? Más o menos, sí. Si no las ponen, francesas. Bueno, ya hemos hace algún tiempo, 3 meses, ¿no? Hemos presentado aquí mismo a Daisy Zapata, la presidenta de la asociación AIDC, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la, Selva Peruana. Bueno, como dijo el doctor, creo que es una oportunidad para mí venir a expresarme de tan lejos, de Perú a Ginebra. Es bastante costoso y un sacrificio para uno llegar a un lugar desconocido, a un lugar del centro del mundo, ¿no? Entonces, me alegra estar, sobre todo el ambiente y el aprecio de todos los amigos que los conozco ahora, y creo que esto lo voy a llevar de corazón y siempre voy a estar presente con ustedes en cualquier momento. AIDC está en todo el corazón del mundo porque por primera vez en la historia se ha identificado a Bajún como pueblo indígena, que muchas veces el gobierno ha tomado a la Amazonía como un lugar vacío donde no hay personas. Entonces, la verdad que el gobierno siempre con sus ansias de intereses personales, de querer privatizar a la Amazonía, el agua, la tierra, los bosques. Entonces, nosotros como indígenas nos dimos cuenta que el gobierno nos estaba atropellando nuestros derechos y quitarnos la tierra, que la tierra nosotros conservamos como una madre tierra, que desde nuestros ancestros somos herederos desde nacimiento, y por eso nosotros defendemos a la Amazonía, nuestros bosques, el agua, porque es nuestra convivencia. Nosotros no tenemos un mercado así como otras ciudades que tienen supermercados donde fácilmente la gente sale a comprar y tienen todo, y la Amazonía, nosotros como indígena solamente conservamos el bosque porque de ahí obtenemos nuestros recursos de alimentación para la sobrevivencia. Y por ello somos muy conservadores de la naturaleza que nos ha dejado nuestros padres. Y por ello, cuando el gobierno ha decretado varios decretos, por qué no decir cientos de decretos, que ha sido favorecido a las empresas transnacionales, a las empresas petroleras, mineras, y por ello nos dimos cuenta inmediatamente en representación de AIDC de que nosotros como pueblos indígenas estamos organizados y muy unidos, y de ello hemos visto que todos esos decretos no eran favorables para los pueblos indígenas. Entonces, por tanto, hemos hecho un proyecto de ley que nos ha dado un apoyo el doctor Pedro García, quien siempre ha trabajado con los pueblos indígenas. Entonces, bajo ello, el año pasado, el 2008, 9 de agosto, la única forma para nosotros como pueblos indígenas es salir a protestar para que el gobierno nos pueda escuchar y de esta manera nos considere y bajo respeto.
y que se ha derogado los decretos. Y dentro de la lucha de 15 días que hemos estado tomando las carreteras, las instalaciones de empresas petroleras, de todo esto, el gobierno tuvo que poner las pilas y derogar los dos decretos que han sido la 1015 y la 1073 el año pasado. Entonces, de esta manera quedó aún pendiente el trabajo para la Comisión Multisectorial del Congreso, que quedó a cargo para que presente un proyecto de ley para la derogatoria de todos esos decretos que atentaban a sus derechos. Y pasado varios meses, en el mes de marzo, nos sorprende que el gobierno había decretado, reglamentando los decretos que habían sido cuestionados. Y la Defensoría del Pueblo ha presentado un recurso de inconstitucional, que esos decretos no favorecían a los pueblos indígenas, más bien vulneraba todos los derechos de los pueblos indígenas. Y por ello se dejó un trabajo al Congreso de la República para que esto tome en cuenta para la derogatoria. Pero aún así se hizo omiso este diálogo que tenía ICEP con el Estado. Entonces se venía postregando, meciendo en la mesa de diálogo, todo. Entonces, dentro de esas postregaciones, hemos puesto a conocimiento a las 8 regiones amazónicos. Entonces, de ahí, el 9 de abril, reiniciamos el paro amazónico regional de la Amazonía peruana, en donde involucrados todas las 8 regiones donde pertenece los pueblos indígenas, entre Machinguenga, Shipibos, Abajur, Balpiz y muchas etnias asentados en la Amazonía. Entonces, dentro de esos acuerdos, el 9 de abril, nuevamente tenemos que salir a tomar las empresas petroleras para que el gobierno al menos tenga la consideración a pueblos indígenas y que tenga en la mesa, que tenga un diálogo abierto y no hizo caso de nuestra protesta. No lo tomó importancia, no ha visto que nosotros íbamos a salir hasta Bagua, que ha sido un riesgo para un pueblo indígena que estamos en la Amazonía, que desde Río Santiago, Nieva, Marañón, Cenepa y Masa, de los 5 cuencas, tenemos que unirnos para salir bajo un esfuerzo de la población mismo, asentados en la Amazonía, que son indígenas y no indígenas. Entonces, todo el pueblo de Urcubamba, Jaén, Baguachica y Masa, Nieva, todos se han solidarizado en el apoyo humanitario para que del mismo pueblo salgan los víveres y de esta manera que los manifestantes, mis hermanos indígenas, que llegaron a la curva del diablo, se sostenga para que el gobierno tome nuevamente el diálogo. Pero aún así, tampoco tomó consideración. Más bien, lo que hizo es alejarse, distanciarse con el pueblo y tomándose a insultar que nosotros somos perros del hortelano, que somos de la segunda categoría, que no somos personas considerados, que es un gobierno del Estado, no es un gobierno de indígenas, sino un gobierno del país. Entonces, todo esto hizo omiso sobre la derogatoria de la 1064 y la 1089, que ha sido más peligroso para los pueblos indígenas. Entonces, durante 55 días de la protesta, que hemos estado permanentemente entre la lluvia y el sol, toda la familia alejado, los hermanos dejando a sus hijos. Entonces, de esta manera nosotros tuvimos que resistir todo este decretos que han sido promulgados por el gobierno. Y durante 55 días que estuvimos llevando, teníamos un acuerdo con el general Oribe, quien estuvo a mando de la policía de los Dinoes en el Perú. Entonces, con él teníamos un acuerdo que no
hay enfrentamientos ni tampoco desalojo. De este entendimiento se marcó un buen espacio y había un entendimiento de ambas partes, y el ministro Guido y Simón y la ministra Mercedes Cabanillas, que estuvo presidiendo al Ministerio Interior. Entonces, dando cuenta que el general Uribe no hacía efecto de los órdenes que había dado, cambia inmediatamente durante el 4 de junio que iba a derogarse los dos decretos. Pero aún cuando se suspende, ese mismo día quita el mando a general Uribe y pone a general Muguruza, quien tuvo a mando a las 5 de la mañana, que hace efectivo el desalojo. Entonces es ahí donde nosotros nos sorprendimos cuando los policías salen por el cerro, no significó que venían a un desalojo, porque para un desalojo los policías actúan de manera muy directa, avisando que va a haber un desalojo, que ya tienen orden. Más bien, han venido a atacar y a matarnos. Entonces, dentro de ese espacio, nos dimos cuenta cuando caen tres hermanos con bala que los había impactado la bala y caen muertos. Entonces, ahí reacciona toda la población que estuvo acantonada en esa curva del diablo. Entonces, estoy hablando de la curva del diablo, que no es un lugar así como la selva, ¿no? Sino Bagua es un lugar donde hay árboles muy bajos que las personas son más visibles para poder reconocer y balear, ¿no? Y todo. Entonces, durante todo ese espacio caen tres hermanos heridos, como digo, y dentro de ese espacio el pueblo reacciona, la mayoría que estuvimos ahí reacciona frente a la policía. Entonces, dentro de ese espacio de tiempo que hubo el enfrentamiento, un grupo ataca por el cerro, que está saliendo un grupo de policías, y otro sale dos carros blindados a atacar por la carretera, y dos helicópteros a bombardear. Entonces, todo esto nosotros hemos considerado que no era un desalojo, sino era un enfrentamiento, como con una guerra como cualquier país, ¿no? Enemigo que se consideraba cuando se trataba. Entonces, dentro de ese espacio hemos visto de que el gobierno, por los intereses de defender a las empresas transnacionales, nos ha matado a todos mis hermanos, y que ahora hay varios niños huérfanos que están sufriendo. Y después, posteriormente, hay niños que quedaron inválidos, hay personas que han sido cortadas la pierna, unos perdieron el brazo, unos 200 personas heridos que se registró a nivel de todo ese enfrentamiento, todo con bala. Y dentro de ese, bueno, nosotros como dirigentes representando al pueblo, queríamos que intervenga el fiscal para que nos deje libre para recoger a los cadáveres. Y aún así, a las 10 de la mañana, el gobierno decreta el toque de emergencia y toque de queda. Entonces, dentro de ese espacio, la policía ocupa todo ese espacio donde estuvieron los cadáveres de los hermanos indígenas. Entonces, dentro de ese... no se ha recuperado tan breve los cadáveres, porque ellos no dejaban ingresar para nada, y aún así pierde el cuerpo de un oficial, del mayor Felipe Bazán. Algo increíble para nosotros, que ellos estuvieron ahí todo, ellos acapararon toda esa área, y algo que me pregunto varias veces, ¿cómo puede perder el cuerpo de un mayor? Si ellos, los policías mismos, estuvieron ahí, no dejaron ingresar a ningún civil. Entonces, algo raro que parece, ¿no?, que desaparezca este cuerpo del mayor Felipe Bazán, que hasta ahora no se sabe si lo han botado o no sé qué hicieron, pero la responsabilidad
Brasil, yo decimos que fue el premier y la ministra Mercedes Cabanillas. Son tres personas muy identificadas que dieron orden y no estuvieron tan lejos de parar toda esa violencia, estos enfrentamientos. Entonces nos dimos cuenta que Alan García estuvo inaugurando unas obras en Chiclayo que no está tan lejos, y por qué no dijo que pare ese disparo que había, y todavía continuó los disparos en la población de Bagua Chica. Ahí también hubo varios muertos. Después de Bagua Chica pasa a Bagua Grande también, o sea, atacaron a Bagua Chica y a Bagua Grande y a Jaén. Entonces el pueblo reacciona, queman el local del comité de la APRA, toman varias instituciones y queman, porque el pueblo no puede resistir, porque había disparos hasta las 6 de la tarde, que digo, hasta las 3 de la tarde, y hasta ahí era el toque de queda que nadie podía salir. Entonces ha habido un abuso total en este pueblo, hasta que el gobierno, por muchos cuestionamientos de la intervención de otros países internacionales como las Naciones Unidas, como la intervención de Yanis Anaya, que es el relator de las Naciones Unidas, es ahí donde cuando la interviene Cruz Roja y otras instituciones más, y aún a la fiscal no lo quise ingresar a ese lugar donde sucedió los hechos. Entonces fue un poco fuerte, que hasta el día de hoy no nos explicamos. Hay 6 hermanos desaparecidos que hasta el día de hoy no sabemos su paradero, y una persona todavía había desaparecido, eran 7, y después hay uno que ya llegó a su comunidad, pero los 6 todavía aún no se sabe. Y por eso que ahora tenemos una preocupación de los familiares, que hasta el día de hoy no ven a esos señores. Y aparte de esto, el gobierno, por la sugerencia del relator de las Naciones Unidas, ha creado, ha dado mensaje al país indicando que tomaba una reconciliación al país después de todo este hecho. Y después de esta reconciliación, se ha llegado a Lima, a la capital del Perú, donde se ha instalado 4 mesas, que son... Uno es de la comisión investigadora, que lo llamamos una mesa de la Comisión de la Verdad, que tiene que investigar los sucesos de Bagua. Y la otra mesa, que es de los decretos, que está trabajando para la derogatoria de otros decretos todavía aún quedan pendientes para la derogatoria. La otra es sobre la consulta previa del convenio 169 de la OIT. La otra es sobre el desarrollo de los pueblos indígenas. Estos 4 meses están funcionando hasta el día de hoy, están participando mis hermanos indígenas, en lo cual también soy coordinador general de los 4 meses, y por ello hemos visto que no hay una voluntad del gobierno para que este trabajo se haga más breve, y aún todavía da un plazo hasta el 26 de diciembre, cuando ningún funcionario en el Perú trabaja hasta esa fecha. Entonces, esta vez cuando regreso voy a tener una reunión, porque mi pedido ha sido con los ministros que los trabajos se terminen hasta el 15 de diciembre, porque hasta ahí sí podemos llegar a terminar el trabajo, pero no tan seguro también, porque mientras que nosotros estamos en la mesa de diálogo, lo que sucede es un insulto, una burla, una discriminación racial total a los pueblos indígenas, los participantes, en donde nosotros estamos en la mesa trabajando, por debajo ya están decretando otros decretos que es para que también que atenda a nuestros territorios. Entonces también lo hemos cuestionado, que mientras nosotros estamos trabajando en la mesa de diálogo, ¿por qué no se pone en la mesa decir para discutir si cuál está bien o cuál está mal? Para que de esta manera ese decreto temporal, que lo llaman ellos, sea en un acuerdo de todos, para que el pueblo también tenga conocimiento, porque ese decreto va a tener vigencia. Entonces este decreto también lo hemos cuestionado en una resolución del Ministerio de Agricultura, y
De esta manera estamos todavía pendientes de todo. No hay una solución, no hay una voluntad del gobierno para resolver todo esto. Y aparte de eso, el relator ha indicado, partiendo de la reconciliación, que tiene que indemnizar a los familiares de los deudos. Y hasta la fecha no se cumple, que solamente a los policías ha reconocido, pero no totalmente tampoco a los familiares de la policía. Un engaño total a los familiares de la policía también, en donde les ofreció pagar un montón de dinero, y después casa, seguro, a los hijos y todo, y estos, los familiares de los policías también están reclamando. Y su padre del mayor Bazán ha llegado a coordinar con nosotros, en donde se puso de acuerdo para ubicar qué es lo que pasó con su hijo. Porque nosotros hemos sido claros de decir que ellos son los policías que ocuparon esa área de la Curva del Diablo donde hubo muertos. Hasta nosotros mismos no recuperamos los cadáveres del mismo día, sino el siguiente día tuvimos que, por la intervención de todas las instituciones y instituciones internacionales que tienen los observadores, que tenían que llegar todavía para que los dejen ingresar. Y de esta manera se recuperó, y por qué tenían que perder ese cadáver, lo hemos dicho. Entonces ahí nos contó que todavía él no recibía tampoco ese pago del gobierno. Solamente le tienen que su hijo está desaparecido, puede ser que esté secuestrado por los indígenas, todo eso. Y de todo esto, el gobierno nos ha acusado que nosotros teníamos alguna injerencia con otros países internacionales, como lo llamó a Bolivia, a Venezuela, y nos dijo que éramos armados. Entonces, bueno, yo en la reunión, cuando nosotros nos hemos reunido, dije, después de esto, todo lo hemos soportado, pero hasta ahí basta de todos los abusos, porque nosotros ya nos damos cuenta, ya sabemos defendernos. No es porque nuestros asesores nos digan que hagamos esto, no es porque otra persona intelectual nos haya manipulado, no, sino nosotros directamente conocemos lo que ustedes hacen. Entonces, todo esto lo hemos dicho, y bueno, hasta ahora no hay una transparencia en el trabajo, sobre todo no hay una voluntad del gobierno. Esto estamos esperando, que ojalá Dios quiera que no vuelva a reanudar nuevamente otra violencia, otras protestas. Eso es lo que dije también hoy día a las Naciones Unidas, que tomen inmediatamente cartas en el asunto, porque mientras nosotros estamos en la mesa de diálogo, el gobierno está firmando contratos con las empresas transnacionales, donde el pueblo nunca ha sido consultado y tampoco está consultando. Esto también hemos dejado claro, y ha sido una oportunidad para mí para llegar, y ha sido un milagro para mí también, porque no estábamos inscritos. Faltando unos 5 o 10 minutos nos escriben, y gracias sobre todo que todo por el momento ha sucedido, todo lo que tenían que exponer para el día de hoy, y esperamos todavía, confiando al relator de las Naciones Unidas, que haga un informe y que haga un llamado al gobierno peruano, y también haga una visita inmediata para que esto se cumpla. Si el relator de las Naciones Unidas no llegaba al Perú, no hacía las visitas, las protestas, la violencia no se iba a controlar. Pero gracias al relator James Anaya, quien pudo llegar al Perú, y hubo una suspensión del paro, que hasta ahora nosotros no lo llamamos un paro que se haya levantado, sino hemos suspendido para traer nuestra propuesta para que el gobierno respete nuestros derechos. Entonces, de esta manera, nosotros todavía aún estamos pendientes que las empresas transnacionales son responsables también, conociendo que ellos no están en sus planes, ni siquiera el gobierno ha consultado con los pueblos indígenas, ellos también están invirtiendo, pero ¿con qué garantía? Si Alan García todavía no ha hecho una consulta a la población, entonces los inversionistas no son ciegos para que ellos
inviertan y después exijan al gobierno para que esto tenga un libre ingreso. Porque nosotros somos primero los pueblos indígenas que estamos en la Amazonía. Primero nos tiene que consultar el gobierno, porque es como llegar a una casa, si no nos dan permiso, no podemos ingresar. Y si ingresas tampoco no puedes manipular cualquier cosa, solamente te dan y puedes estar. Pero aún así el gobierno no se da cuenta que nosotros todavía mantenemos nuestra lucha. Ahora no solamente la agenda nuestra, los pueblos indígenas son a nivel nacional. Es a nivel nacional. La población peruana a su totalidad se encuentra en un resentimiento total, porque cada vez hay violencia, hay protestas en diferentes puntos del país. Que últimamente en La Oroya, la semana pasada, hubo un muerto de una policía. Mataron a un policía bajo una protesta en la minería de Yanacocha, en Cajamarca, en Piura. Entonces, en diferentes puntos del país están las protestas. Hasta el día de hoy tendremos pues más de 500 protestas, si no me equivoco. Paro de los transportistas, de los trabajadores, de los médicos. O sea, hay un caos total que no se está controlando. Entonces ahora lo que queremos es que inmediatamente el gobierno derogue todos los decretos y nuevamente nosotros a ponernos a trabajar todos los decretos, porque ningún decreto hay que beneficiar a los pueblos indígenas por el motivo de que ningún decreto ha adoptado el convenio 169 ni la declaración de las Naciones Unidas. O sea, absolutamente el gobierno, habiendo ratificado, el Perú ha ratificado el convenio 169 en el año 1993. Y aún así, estando en la vigencia, no ha adoptado para que decrete esos decretos lesivos contra los pueblos indígenas. Entonces esto llama la atención, ¿no? ¿Y por qué si ellos son los primeros que leen? ¿Y por qué el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y cuando el Tribunal Constitucional dice este decreto es anticonstitucional, por favor, pero no ha hecho omiso? Entonces esperamos que nuevamente no se desate la violencia, porque no solamente ahora es, como digo, de los pueblos indígenas, sino ahora se ha incrementado, se ha unido cada vez más los andinos, amazónicos, afroperuanos y los no indígenas. O sea, ahora la agenda es total. Si nosotros interrumpimos la mesa, entonces toda la población se levanta, porque no solamente la población peruana, yo estoy seguro que todo país del mundo se va a levantar para solidarizar a los pueblos indígenas sobre la protesta. Porque nosotros defendemos la vida, defendemos el medio ambiente. Entonces por eso he llamado. Defender la vida y la soberanía será un delito. Hemos cometido un delito. ¿Quién ha cometido este delito? ¿El gobierno o los pueblos indígenas? Entonces, por esa pregunta, el gobierno es el responsable, porque él es el que hace los negocios. Después de hacer el negocio con las empresas transnacionales, no puede ser juez y parte y decir, ¿saben qué? No, yo les creí esto y ahora sí paz. No. Por eso es que hubo la intervención del relator de la Nación, el señor Yamé Sanaya. Más bien, la población peruana agradece al relator Yamé Sanaya, porque por su intervención se ha suspendido todo. Pero aún dentro de esos suspensos, todavía hay más decretos. Y con esto quiero decir, bajo esta oportunidad de llegar hasta acá, a este país tan hermoso que está muy desarrollado, conservador, tanto en su medio ambiente, en sus recursos naturales, ¿por qué
no debe ser un modelo también en el Perú, ¿no? Si allá están los recursos para implementar. Nosotros los pueblos indígenas no rechazamos el desarrollo. Nosotros también queremos un desarrollo, pero un desarrollo sostenible y colectivo donde todos podamos tener la oportunidad. Cuando Salomón dice, yo lo entiendo, luchamos por la vida, en primer lugar la vida de ellos, y en segundo lugar la vida de todos nosotros. Hay que ubicarse, ¿no? Donde uno vive, eso se pierde mucho cuando uno vive en las ciudades, en estas lógicas tan indiferenciadas, individualistas, tampoco conectadas con lo social, ¿no? Por ejemplo, la noción de patria. O sea, si hay una noción de patria verdadera, es la que tienen los pueblos indígenas en relación con su territorio. Los que han peleado en Bagua, en Cubamba, en Amazonas, son patriotas. Y los que han muerto ahí son héroes de la patria. Esos murieron luchando por su territorio. Pero cuando uno lo mira desde una ciudad donde uno no tiene interrelación con los vecinos del frente, cuando uno no siente el arraigo de ese espacio, entonces no lo entiende. Y eso es lo que ha pasado en este conflicto, ¿no? El gobierno se ha visto acorralado. Creo que la respuesta que encaró en Bagua el 5 y 6 de julio era una respuesta que no se sospecharon. No tenían ni idea de lo que pasaba, mirando las cosas desde Lima. Alguien ha dicho, lo he escuchado en alguna reunión en Lima, creían que iban a reprimir una manifestación de estudiantes de San Marcos en la avenida de Venezuela. Y no sabían con quién se metían. El pueblo Aguajún es un pueblo guerrero, milenariamente guerrero. Aguajún, Juan, Pichuar, Achuar, los mismos Ashanka, ¿verdad? Cuando uno tiene que defender su territorio como defiende su vida, cuando uno no es un mercenario que va a pelear por dinero o que va a pelear porque lo enrolaron en una leva en el ejército, las cosas se ven completamente diferentes. Y los acuerdos que hubieron en Bagua y en Amazonas en general y en toda la Amazonía con las fuerzas militares fueron acuerdos de guerreros a guerreros. Y esa palabra se respeta. Como decía el general Uribe, del lado de acá y del otro lado, quienes estaban comandando la protesta amazónica. Y era un acuerdo de no agresión. Y la palabra es la palabra, no necesita ni firmarse. Y en Lima operaba otra lógica. Otra lógica era, a estos los tonteamos, los mecemos, los entretenemos y luego por atrás vamos, les damos, los reprimimos, los dispersamos, los desbaratamos y dejamos estos decretos que son la llave para terminar de vender la tierra, ¿no? Y cuando eso ocurrió, se produjo el resultado que se produjo. O sea, las 10 vidas indígenas que se perdieron son una enorme fatalidad y, como dice Salomón, es una fatalidad que hay que verla en su verdadera dimensión, ¿no? Es como decía él, ¿no? Imagínate que a ti te cae una bala, que a ti te cae una bala, que a ella le cae una bala y a ella también. ¿Cómo vamos a sufrir todos nosotros? Porque son 4 de nuestros hermanos de esta comunidad que se van. No son 4 personas aisladas, ¿no? Son parte del pueblo. Pero han muerto 24 policías. Hay una proporción de 2 a 1. Que en realidad pudo haber sido mucho mayor en saldo de víctimas por el lado de la policía. Si es que los pueblos indígenas no se hubieran controlado. O sea, ahí hubiera un montón de muertos porque eso fue un zafarrancho, como dijo Salomón, ¿no? O sea, habían llegado a un acuerdo, ahí hasta las 10 de la mañana no iban a hacer nada, pero resulta que eso comenzó a las 4 o 5 de la mañana con un bombardeo de gases, esos policías que iban con armamento de guerra. En fin, ese saldo de víctimas pudo ser mucho mayor, realmente. Pero bueno, la reacción internacional fue muy fuerte y el gobierno tuvo que parar, pero es como dar un paso atrás para dar 2 adelante. Entonces han formado estas 4 mesas y pasan como 2 o 3 cosas de manera simultánea. El gobierno sigue haciendo
lo decían. Es decir, están dictando nuevos reglamentos para, por vía paralela, hacer lo mismo que querían hacer por la vía de los decretos legislativos. En segundo lugar, continúan las concesiones mineras y petroleras sin hacer consulta con los pueblos indígenas. En tercer lugar, toda la dirección indígena de la IECEP está perseguida penalmente. Es decir, el presidente de la IECEP, Alberto Segundo Pizarro, hizo unas declaraciones, como las puede hacer cualquier ciudadano que no es abogado y que no conoce el texto expreso de la ley, y él dijo, acá hay unos decretos inconstitucionales y nosotros tenemos derecho a insurgir contra ellos, a resistirlos. Y entonces dijeron, ah, está hablando de la insurgencia que está en la Constitución contra los gobiernos de facto. Entonces, esto es una incitación al motín, a la rebelión, a la sedición. Y esos delitos en el Código Penal se castigan con 25 años de cárcel. A pesar de que al día siguiente, cuando la Defensoría del Pueblo le llama la atención y le dice, oye, por si acaso eso es así, él firma un acta donde se retracta eso, y dice, yo en realidad quería decir esto otro, igual está perseguido penalmente. Y como él, hay 89 líderes indígenas y autoridades indígenas locales incluso, que están todos con procesos penales, con órdenes de captura, algunos con órdenes de captura internacional como Alberto Pizarro, con órdenes de embargo sobre sus bienes, una cacería. Y entonces le dicen, sí, pero queremos dialogar y de buena fe. Y además, mientras tanto, le montan una organización paralela. O sea, empiezan a seducir a viejos dirigentes que ya perdieron la confianza de sus pueblos, y empiezan a organizar una IDC paralela. Una Confederación Nacional de Pueblos Indígenas Andinos y no sé qué más, organizada en el local del Partido Aprista y dirigida por el presidente del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en Indígena. O sea, empiezan a montar toda una estructura y en esas condiciones dicen, estamos negociando y de buena fe. Entonces, tanto en este terreno como en el terreno más general de la historia social peruana, yo en particular soy mucho menos optimista, ¿no? O sea, yo no dudo de que va a haber violencia. La pregunta es cuándo y cómo. Porque no se están generando las condiciones para desescalar el conflicto, sino que con una torpeza digna de mejor causa, se está haciendo exactamente todo lo que hay que hacer para que el conflicto se reanude. Y no cualquier conflicto. O sea, como las élites peruanas son élites de memoria corta, una memoria de mecha corta, olvidan muy rápidamente y vuelven a la orgía de costumbre. O sea, pasa la guerra con Chile, González Prá les dice, hemos llegado a este zócalo en nuestra historia, producto de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, y la sociedad peruana se conmociona y produce una generación de cambio político tan importante como la que constituyeron Víctor Raúl Ayala de la Torre, José Carlos Mariátegui, Benavente, etc. Pero en la siguiente generación volvió el olvido y otra vez a la tachanga. Tenemos 20 años de guerra interna, 70.000 víctimas, tenemos una historia atroz que pocos países de América Latina han vivido. Capturan a Ibai Guzmán, los meten preso a Polay, están los indigenistas en la cárcel, quedan unos cuantos remanentes ahí en el Valle de Guayaga y se acabó, otra vez a la pachanga. Y a exacerbar la desigualdad social, a ignorar las demandas de los pueblos que hacen parte del Perú y a regalar el país. Entonces, ¿qué se puede esperar de esa lógica? Que ese país se va a integrar socialmente, que va a lograr mayores niveles de equilibrio y cohesión social y por tanto de seguridad jurídica y de paz, para nada, absolutamente para nada. Entonces, eso es lo que hace falta que se perciba, ¿no? Que ese episodio, el episodio de Bagua, es un episodio que yo creo que es histórico, que marca un antes y un después, porque efectivamente, como dice Salomón, en ese momento, y la Defensoría del Pueblo saca informes todos los meses, hay 500 conflictos sociales en el país. De obreros, de transportistas, de enfermeras, de médicos, en las comunidades amazónicas contra empresas mineras, en las comunidades andinas contra empresas mineras, problemas de agua, etc. El tema es que
desde Bagua, yo creo que estamos viendo algo diferente, que es que se están sintonizando los conflictos. Y esto está tomando un cariz muy complicado socialmente. Entonces, esto es como cuando Mao escribía en los años 30, esto es una pradera seca que está esperando una chispa. Entonces uno dice, bueno, en nuestra realidad colateral uno ve países donde han ocurrido episodios parecidos de conflictividad, ¿no? Como Bolivia, por ejemplo, que en el lapso de 10 años tiene no sé cuántos presidentes, o Ecuador, que tiene otro tanto, y la sociedad se moviliza y vota presidente como que vota una camisa. Pero han logrado adquirir un cierto curso de estabilidad. ¿A partir de qué? A partir de un cambio en la raíz. Por eso hay reformas constitucionales. Hay asambleas constituyentes. En el Perú no, estamos en otra historia. Entonces, o hay una toma de conciencia en serio de lo que esto significa, o yo creo que no hay un buen futuro, ¿no? Yo lo veo un poco así. Muchas gracias, señor. Es realmente triste de ver que el futuro del Perú no es para nada claro, sobre todo con un gobierno como el del Partido Aprista y de Alan García. Una de las últimas joyas, ahora último, en esta frenética onda liberal, es que Alan García está proponiendo que también a nivel de la protección del patrimonio arqueológico, se libere, ya no sea el Instituto Nacional de Cultura, o sea, los arqueólogos, que decidan qué sitio arqueológico es patrimonio de la nación, sino sería el Congreso que decida qué sitio se conserva o no. O sea, los sirvientes del gobierno van a decidir qué sitio se va a destruir o no para que las grandes mineras, las grandes empresas puedan invertir en el lugar. Es sorprendente. O sea, y hasta los arqueólogos se están organizando también en contra del gobierno de Alan García para oponerse a este tipo de leyes que está vendiendo, está rematando el país hasta, no sé, hasta la abuelita, que es el caso de los sitios arqueológicos porque son nuestros antepasados que están siendo rematados de esa manera. No, y un detalle, que hace 3-4 días antes de venir aquí, que el ex premier de Ude Simón se atrevió a declarar, vaya, al fin, que el gabinete había sido engañado, entre comillas, porque se engaña el que quiere dejarse engañar, por la ministra de Comercio, que dijo que no se podían derogar los decretos que provocaban la protesta indígena, porque generarían responsabilidad internacional del Estado en relación con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y esa responsabilidad internacional conduciría a que se llevara al Perú a tribunales arbitrales comerciales internacionales que le impondrían unas multas extraordinarias. Y entonces que eso no era posible. Y el propio presidente del Consejo de Ministros ha dicho que eso era una mentira, que era obvio que era una mentira. Pero claro, en ese momento todos se dejaron arrastrar por la mentira y produjeron ese saldo de víctimas que ya ha sido... Como lo que está pasando también con todo lo que está permitiendo a la Oroya, ¿no? Con Doe Randa y el Congreso que está permitiendo cantidad de leyes y cosas. Le está prorrogando el permiso de contaminar la Oroya. Que es increíble. No sé, he visto mucha gente escribiendo, tomando notas, no sé si quieren intervenir corto, porque es un poco tarde también, pero sería interesante lanzar una pequeña discusión. No sé si hay idea. Es muy catastrofista. ¿Cuál ha sido la reacción de los intelectuales, de la gente que se supone que está comprometida con los problemas del Perú? ¿Quiénes son los intelectuales? Es una buena pregunta, pero en general cuando uno lee las páginas de opinión de los periódicos y las revistas, creo que hay una gran unanimidad en el sentido de que el conflicto amazónico lo que está haciendo es traduciendo y catalizando también al mismo tiempo una ebullición que es más compleja y amplia, que es una verdadera llamada de atención, ¿no? También hay una gran coincidencia, hay muchos artículos respecto de lo peligrosa que representa la reacción del gobierno frente a esta situación, ¿no? O sea,
de cómo este gobierno está jalando la pita demasiado. Y eso no es solamente una cuestión de miopía ideológica, sino de que parece que hay intereses muy fuertes detrás que están diciendo, no, se puede todavía con unas jala. Y en ese sentido yo creo que hay una cierta unanimidad, ¿no? Una tercera cosa que me parece importante y necesaria es que en general, más allá de los intelectuales, entre comillas, es un tema que ha calado en la opinión pública. Hay, yo creo que por primera vez, desde que era chiquito hasta ahora, que es bastante largo el trayecto, uno puede advertir una clara, manifiesta y muy extendida solidaridad nacional con los pueblos indígenas del Perú. O sea, para los que fuimos jóvenes hace muchos años, cuando había las luchas campesinas, por ejemplo, de las tomas de tierra, las reformas agrarias, etc., uno no percibía esa solidaridad nacional con las reivindicaciones campesinas. Era la izquierda que apoyaba al movimiento campesino, pero yo creo que hoy día hay una sensación ciudadana muy amplia de todos los sectores, no solamente sectores de izquierda también, de otros sectores democráticos, muy conectada con el significado de esta lucha indígena, ¿no? Eso también es, al mismo tiempo hay que decirlo, un motivo de esperanza, ¿no? O sea, yo creo que el Perú va a encaminarse por un rumbo de organización de un verdadero proyecto nacional en la medida en que esta baja autoestima que tenemos los peruanos frente a lo intolerable se revierta, ¿no? O sea, ya es como que ya estuvo bueno y la gente ya tiene que empezar a decir, oye, hasta aquí no más, ya esto no puede ser. En el Perú, lamentablemente, los niveles de tolerancia frente a lo intolerable, a la corrupción, al abuso, a la discriminación, a la falta de reglas, de conductas formales, respecto a lo cual tanto nos pueden enseñar los pueblos indígenas, pues yo decía, la palabra empeñada es la palabra. Pero miren, los ambientes no indígenas, lo que vale la palabra de la gente. O sea, ni siquiera la palabra escrita, ¿verdad?